intentando darme luz. Van dejando los espacios con las sombras y las formas, me aterran al dormir. Gracias. Gracias a ustedes. Queda primero, yo hago la aclaración de que escuchamos este formato acústico, es un formato que a veces se hace, pero estamos hablando de una banda que pisa la distorsión y se pone a peludear. Así es. Eso que lo decimos por las personas que estén mirando, que no los conozcan de repente. Bienvenidos todos. Claro, bienvenidos. Y bueno, está por este formato, porque les queda muy bien este formato, sí, también, ¿no? Sí, en cualquier momento arrancamos con el Nameless para niños. Claro, hay que hacer todo. Mi pequeña distorsión de por cosas favor, así. Namelessitos, me encanta. Bueno, chiquilines, está en un momento hermoso. Hoy estábamos diciendo medio en chiste, pero también tiene algo de verdad, que lo que queda de la mitad del año para adelante, están en casi todos los festivales. Eso es fruto de mucho trabajo, de una convicción. ¿A qué se debe? ¿A qué creen ustedes que están como en ese momento de festivales, lindo? Son 18 años de trabajo, justamente. Creo que llega un momento de la banda en que esas cosas empiezan a dar sola fruto del trabajo. Fruto del trabajo, de los contactos. Hoy Noelia decía, bueno, nosotros nos conocemos desde hace un montón de años, de la vida, de los festivales, de los estrenos de videos, de muchas cosas.
Y se van dando esas oportunidades, uno va creciendo y adaptando también la propuesta, porque ya también son 7 discos, uno de ellos en formato acústico, que es este que estamos presentando, que es un DVD. 90% acústico. 90%. 90% acústico. Tiene alguna que otra distorsión. Y creo que es propio de justamente del laburo y de las ganas que tenemos de seguir trabajando, ¿no? Siempre. Clarísimo. Nunca se bajan los brazos. Bien. Como decías, ¿no? Están cumpliendo 18 años, son un montón de años para una banda que se mantenga y eso. ¿Cuáles creen que fueron como los momentos más importantes en estos 18 años para la banda? Ustedes que pasaron por varias etapas del rock acá en Uruguay también, sí. ¿No? Bueno, nosotros justamente, viste que el rock tiene etapas y va mucho se dispara con crisis de país a veces, ¿no? Eso lo sabemos todos. El 2002 fue cuando explotó el rock uruguayo. Y ahora está pasando un poco de vuelta, un poco eso. O sea, pero nosotros entramos en el 2005, llegamos tarde al reparto. Las etapas buenas han sido sacar cada disco. Creo que el primer disco, que es el que menos te identifica, es el que te marca más. Por lo menos a nosotros, cuando somos una banda de ensayar, y decís, bueno, vamos por el disco. Y después cada disco, compartir escenarios con grandes bandas, en grandes escenarios de Montevideo. O sea, hemos tocado, yo qué sé, Montevideo Rock, el Antel Fest. O sea, esos escenarios que son momentos que decís, estoy hecho para esto, claro, me gusta, me siento bien. Y ahora nos vamos a sentir bien un montón. De acá a fin de año. ¿Qué parece? Genial. Yo quería preguntar por eso del primer disco es con el que menos te identificás. ¿Por qué es eso? Porque muchas bandas... ¿Por qué es eso? Porque es un disco que me encanta, pero no lo puedo escuchar. No me gusta cómo me quedó grabado. Que es la inexperiencia. Es la inexperiencia, ¿no? La banda no sabía para dónde iba. El primer disco es un popurrí. El segundo más o menos, el tercero sí, dijimos, vamos por acá. Y los que salieron después, inclusive el último disco que hicimos, que es De Acá Venimos, el homenaje al rock uruguayo, que bueno, es la primera vez que una banda de hard rock y metal liderada por una mujer gana la categoría en los graffiti. El año pasado, sí. Ese disco que hicimos todos temas de la música uruguaya en nuestro género. Si me voy antes que vos de Jaime Ross, imagínatelo en metal. Y lo más lindo de eso fue la repercusión que tuvimos de cada uno de los autores. Desde Gastón Giarlo, que nos llamó derecho a decir, me encanta cómo quedó Tablas, me gusta que la gente joven esté haciendo esto, la gente joven. Bien, vamos. Y ese es un momento muy importante, haber recibido de parte de los verdaderos autores de los temas, cómo recibieron. Y de referentes nuestros, de la juventud, de la vida. De acá venimos era lo que escuchábamos nosotros. Claro. O sea, lo que se escuchaba en casa, Jaime, Giarlo, bueno, Buitres, La Trampa. ¿Y cómo es para hoy hablábamos fuera de cámara también para el estilo, que hace más allá de que comentábamos que bueno, se coquetea con un montón de cosas, pero hay como, por lo menos yo lo asocio a Nameless como más como hacia el new metal, como a eso, más allá de que hayan como evolucionado. Pero hacerse carrera en un circuito que no hay tantas bandas, esas que tengan además la oportunidad de estar en festivales y tener la carrera que tienen ustedes. Yo creo que siempre nos han preguntado por el tema de la mujer justamente en el punto de vista del rock. Creo que con las ganas y con la voluntad todo se puede. Nosotros siempre le hemos puesto mucho cariño. Nameless es una mezcla que suena a Nameless, siempre lo hemos dicho, y es propio de los gustos de cada uno de los integrantes. Entonces, al momento de la creación, todos ponemos un poquito y nos caracterizamos por eso, dentro del rock, y tenemos nuestras vetas, un poco de hard rock, un poco de metal. Sí, estamos bastante encasillados, más que nada, como decís vos, en la parte del metal. Claro, y estar en estos festivales es muy bueno, obviamente para nosotros como banda, pero también para el género. Porque sabemos que son pocas bandas las que han tenido este acceso. Estamos hablando de Rey Toro y por ahí Pecho. Sí. Después es complicado, ¿no? No está tan abierto y tenemos claro que los públicos también a veces... pero mostrarnos
Y el momento que te dan la llave de esa, o sea, de esa puertita, decís, bueno, vamos a aprovecharla, vamos a mostrar lo nuestro. Nosotros estamos encantados con todo lo que viene sucediendo, la verdad. ¿Y cómo están preparando esos shows de festivales? A full, dejar todo, como hablamos con él. No, no se saluda, no se habla, una atrás del otro, así como estrellita ninja, así chiquitito. Claro, sí, tremendo. Me imagino que es un show que se ensaya, decía, son una banda de ensayar muchísimo. Y después, esto es una duda bastante personal. Al tener tantos festivales, ¿son de variar de repente la lista o se arma un show que sea compacto y ese show lo llevamos pack, pack, pack? Creo que hacemos eso. Nosotros somos de hacer eso. Sí. Bien, sí. Bien por ustedes. Sí, porque nosotros trabajamos con el metrónomo y una vez que se larga el show, sale el show entero. Te avisan por la cucaracha, Temo, te quedan 5 segundos para atarte los cordones, ¿entendés? Y salimos. Y tratamos de hacer eso para tener algo ensayado, contundente y práctico. Si es un show nuestro, donde podemos tocar una hora y media, no. Ahí jugamos con los climas, cortamos, metemos un acústico. No, más nunca pasa de una hora de show ahí en los festivales. En los festivales no, son cortitos y... ¿Y el repertorio es del último disco o es de la discografía? No, es el repertorio de todos los discos, pero tiramos algún temita así de... Una que sepamos todos, como decir. Greatest hits, ahí. Bueno, Chirine, de acá venimos, pero ¿hacia dónde van? O sea, porque es como una partida, pero... Bueno, ¿qué nos está pasando? Tuvimos que suspender la entrada al estudio estos 6 meses por todo esto que surgió. No hay mejor manera de suspender una entrada al estudio. Tenemos el disco compuesto y nos falta grabarlo. ¿Qué nos está saliendo? Nos está saliendo algo que me parece que se está dando mucho dentro del género del metal o del hard rock, y eso es que está todo un poco retro, como está sonando. Pero fue sin pensarlo, nos empezaron a salir los riffs y empezó a decir, che, pero esto parece que ya lo escuché diferente. Entonces venimos por ese lado, tratando de manejar las raíces de lo que es el rock y demás, y un poco más hard rockero que metalero. Inclusive la visual de la banda cambió también. Ya tengo 48 años, me cuesta ponerme pantalón de cuero, se me pegan las piernas. Mirá, increíble. Chiquilines. Placerazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De verdad. Bueno, nos queda... Fíjense en las redes, en el Instagram, en todos los festivales van a estar. En el Durazno Rock, van a estar en el Festival del Lago, van a estar en Canelones Suena Bien, van a estar en Toledo Rock, etcétera, etcétera. Por eso, así que viene. Pero ahora no miren, sino que presten el oído y escuchamos a Lengues. La hipocresía y el dolor están matando mi valor. Estoy ahogando en mi pesar. No quedan ganas de correr. Siempre intentando escapar, buscando una salida. Mi herida, estoy quemando sin parar, nada parece estar normal. Estoy perdiendo el control, se expande el fuego en mi interior. Estoy quemando sin parar, me estoy quemando. Estoy perdiendo el control. Se expande el fuego. Siempre intentando una salida. Quiero encontrar tu verdad para sanar mi herida. Escapar, buscando una salida.
salida. Quiero encontrar tu